Pasamos pues que estamos de regreso en su programa médico de cabecera. Recuerden el teléfono en el estudio 205-6300 para que estén en contacto con nosotros o al 951-117-3981 que pueden enviar mensajes de texto o vía WhatsApp para cualquier pregunta que tengan referente al tema del día de hoy. Doctores, estamos hablando de esa, de esa combinación que somos como organismo, huesos, músculos, tendones y esa importancia que se tiene para el manejo en su área. ¿Cuál es esa importancia? Lo que pasa es que al final, como todo esto está en relación con el movimiento, es decir, músculo, todo el mundo piensa en hueso, pero no pensamos en el músculo. No pensamos en las terminaciones de esos músculos que son los tendones, e incluso aún ahora se le da mucha importancia a la unión de ese tendón al hueso. Entonces, a veces los, los pacientes se refieren un dolor que lleva años: dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de rodilla, dolor de. Eh, bueno, que es lo más frecuente, y que llevan años tomando medicamentos, que ya incluso a veces tuvieron cirugías, que a veces ya. porque se vio simplemente el lugar donde está refiriendo el dolor. Lo que, lo que nosotros hemos aprendido con la, bueno, es que es nuestra especialidad y lo que más manejamos, insisto, es función. Entonces, cuando ya revisamos desde la postura, la marcha y está revisando los arcos de movilidad, la, la función muscular, aquí para nosotros es bien importante decir si un músculo está adelgazado, si un músculo está atrofiado, decimos que es cuando no se utiliza como debe de ser. A veces al contrario, uno, uno el músculo hay uno que es, trabaja, eh, trabajan en pareja, por decirlo así. Entonces, hay uno que está atrofiado y el otro que está sobreusado, sobretrabajado. Y entonces, la, la mecánica de todo esto nos va a referir el dolor y, y de ahí insistimos en por qué debe de verse al paciente en una forma integral. Muchas veces llega un dolor de rodilla, por ejemplo, ¿sí? y se piensa meniscos, ligamentos o hueso. Casi nunca se piensa en los tendones, en la fuerza que debe tener el músculo sí, cuadriceps. Claro. Sí. Entonces, todo eso, el dolor sí se va a referir en rodilla. Y muchas de las veces el paciente ya tiene incluso hasta cirugía de rodilla. Pero yo lo que he aprendido es que el dolor de rodilla puede venir el 80% de las veces simplemente en la forma en que caminamos, cómo apoyamos, cómo estamos utilizando la función del tobillo, qué tanto está realmente funcionando la, la cadera pero eso va a funcionar en relación de cómo trabaja el músculo y el músculo también va a trabajar en relación a cómo está de integral y de funcional el nervio. Entonces, esto es muy amplio, ¿sí? Por eso insistimos mucho en la valoración integral en la valoración del médico tal cual para que lo vea en una forma integral no es o sea estamos entre el trabajo eh, y hacemos eh, un trabajo integral con todas las áreas o sea no solamente es el ortopedista trabajamos con el reumatólogo el trabaja la, el proceso inflamatorio articular nosotros Por trabajamos función. las Así secuelas es. de que esto repercute el neurólogo el neurólogo va a manejar todo el daño neurológico tal cual nosotros manejamos las secuelas pero hay que valorar la función del músculo, de ligamentos, de tendones, el nervio periférico, la sensibilidad, la fuerza, o sea, es, la es, es, es hacer la valoración muy amplia. Y a eso nos referimos, el tejido blando sobre todo, a músculos, a tendones, a ligamentos, a cápsula, a entesitis, o sea, todo lo que puede involucrar un dolor. Sí, claro, <coughs> hablar de, sí. de cómo voy a, a tratar una, una lesión si no sé primero lo que está uh -huh. sano, creo sí. que esa es la importancia que se sí, debe Sí, mira, tener. para los amigos del auditorio, creo que hay un ejemplo muy claro que nosotros vemos mucho: las fracturas de muñeca. Creo que a los, a los amigos del auditorio les puede servir esta información. Es una de las fracturas más frecuentes, la fractura de la muñeca. Se cae la señora, se lastima la muñeca, va con el ortopedista, la inmoviliza, no la opera, y luego este, lo mandan a veces tardíamente, desafortunadamente, a rehabilitación. Entonces, de repente, eh, bueno, ya con nosotros el paciente, ¿verdad?, con una limitación en la muñeca, pero como decía la doctora, no nada más es la muñeca. La señora se estuvo 8 o 10 semanas con el con el brazo pegado al cuerpo, con un yeso, sin mover la mano. Entonces nosotros en rehabilitación no vemos, bueno, sí vemos la muñeca, pero tenemos que ver la función. Se va a limitar desde el cuello, el hombro, sí, claro. el, eh, eh, los músculos del, del brazo, la, las articulaciones del hombro, del codo, la muñeca, los dedos, el antebrazo, en fin, se va a limitar totalmente. Entonces nosotros no nada más se trata de quitar el dolor a la, a, a, de la muñeca a, a la paciente, sino recuperar la función. Y la función de esa paciente va desde el cuello. Hasta los dedos. A veces pensamos que en una semana se va a componer esa muñeca que estuvo ocho semanas inmovilizada. Eso es imposible, pero requiere de una adecuada valoración por un especialista en rehabilitación, que es el que va a determinar toda la afectación que tienen esos tejidos blandos que comentábamos la doctora y tu servidor, para su recuperación. Si no nos quedamos en la, en la función de la muñeca y la mano, nunca vamos a mejorar y esa paciente va a quedar. Después, con un hombro limitado Así de por vida, es. con un codo limitado, con dolor de cuello, que al menor momento movimiento en la casa o en el trabajo, es, va a reaparecer el dolor. ¿Y por qué me duele el hombro? Pues porque, pues porque no te lo trataste, porque no, no fuiste valorado adecuadamente después de tu fractura de muñeca. es decir, requerimos una adecuada valoración de esa lesión. ¿no? Por eso trabajamos con la doctora en equipo con ortopedistas, neurólogos, pediatras neurocirujanos, en fin ¿no? creo que hay mucha, mucha terapia a la que ustedes pueden brindar <coughs> que, perdón, que a veces el, el mismo paciente como tal, al no tener la información adecuada no sigue todo este tipo de sí. lineamientos en los sí. cuales los va a llevar a mejorar su estado de salud, producto de una fractura alguna lesión, la fractura de muñeca incluso a veces desde el mismo dedo del meñique, es muy importante su función, el dedo pequeño del pie a veces nos pegamos con la orilla de la cama en el sillón, y a veces no llevamos este tipo de rehabilitación y nos vamos a quedar con un trauma o con una mala función del mismo pie que va a ir generando una tras otra situaciones más drásticas en nuestro mismo organismo. Sí, por ejemplo ese detalle del, del si no tanto el meñique, el, el quinto ortejo que es el dedo en el pie, eh, un golpe un aparentemente golpecito. muy Así sencillo, es. sí, pero por eso empiezo a valor, a cambiar mi patrón de marcha y claro, eso va a alterar, de... va a generar fascitis plantar, dolor de pie, dolor de rodilla. Sí siempre y cuando no sea diabético. Sí, claro. Pero en un paciente diabético eso lo puede llevar muchas veces a generarle, a, a acrecentar su neuropatía, a acrecentar su insuficiencia vascular pero lo puede llevar hasta una amputación porque no está haciendo el peso o no está realizando el peso adecuadamente. Así ¿sí? es. eh, estaba viendo las imágenes que ahorita presentaban, por ejemplo, donde están bueno las dos están las dos manos. Pero hay una imagen donde están las manos muy adelgazadas y a veces ahí llegan bueno la, a las manos no le dan importancia, pero eso viene de cuello, ¿sí? Entonces a veces me duele el hombro y yo digo duele bueno, el hombro, enséñeme sus manos, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver cómo de la imagen del lado izquierdo sería de la izquierdo de la pantalla o de se ve muy atrofiado, se ve el, la, la, la palma de la mano muy atrofiada, eso es un secundario, eso yo lo busco de obligación en un cuello. adulto mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso viene de cuello sí. y eso me puede estar diciendo que su médula que está comprimiendo en forma eh, muy irregular y puede ser muy leve o, o más severo, severo que lo puede llevar a una discapacidad severa. Del otro lado tengo en una motor, fractura, motor. pero o también artritis, pero además tengo un una inmovilización prolongada. Y eso me lleva al final de cuenta a un dolor no solamente del músculo del hueso, sino también la va a llevar a un, do un dolor del nervio, ¿sí? del nervio periférico tal cual y más adelante a un dolor del nervio del sistema nervioso simpático. Entonces, el dolor ya no es tan sencillo de manejar, que es un dolor nociceptivo que es puro músculo, sino ya se vuelve un dolor mixto muy, o un síndrome doloroso regional complejo, o sea, abarca todo eso. Entonces, en su momento adecuado el diagnóstico y el manejo adecuado nos va a llevar a evitar todas esas secuelas. De lo contrario, ese dolor va a permanecer siempre. Sí, comentaba la doctora del manejo adecuado. Creo que es oportuno que toquemos ¿no? ese punto. Este, una vez hecho el diagnóstico correcto, el especialista en rehabilitación tiene que eh, dar un manejo adecuado bajo un programa, bajo unas metas que se plantean conjuntamente con el paciente. No es yo que yo le diga, sino lo que vamos a hacer usted y yo, incluso con la familia, ¿verdad? Entonces, y es por lo que más nos conocen en los servicios de rehabilitación, por el uso de la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, psicología. Es un equipo multidisciplinario con el que trabajamos bajo las indicaciones de nosotros. Porque eh, eh, lo que está muy en boga actualmente es la terapia física, que es parte importantísima, pero se, enfoca, se está enfocando desafortunadamente en nuestro medio de terapia analgésica, ¿no? donde a través de calor, corriente eléctrica, eh, trata de disminuir el dolor, pero a veces se olvida la función es lo que nosotros estamos luchando como especialistas. La función, porque al mejorar la función de ese paciente pasa a lograr su integración. Entonces es el médico de rehabilitación después de la valoración del tejido blando, de las secuelas de todas las extremidades, del cuello, del pie, como todos los casos que tenemos comentado, es el que es el que determina el plan a seguir con, con las metas a conseguir con el paciente, ¿verdad? Y echamos manos de recursos importantísimos para nosotros como son la terapia física, la terapia ocupacional, en el caso de un paciente con vascular cerebral, por ejemplo, este, terapia de lenguaje, o terapia específica para niños con daño eh, en su neurodesarrollo, en fin, ya es, es amplísima esto que de lo, lo que hacemos es amplísimo, entonces ya nosotros determinamos cuál es el cuáles son las metas, el objetivo a seguir y trabajamos en equipo con una comunicación muy, muy estrecha. Son importantísimos para nosotros estos, estos, estos recursos que, que comenté, físico, personal, de lenguaje, trabajo social, psicología, en fin, para sacar adelante a nuestros pacientes. ¿no? Solos no podemos. Pero tampoco los terapeutas solos pueden. Es importante la intercomunicación y determinar los objetivos a seguir Así es. con ese paciente. Sí, creo que si nosotros tenemos un buen diagnóstico y encontramos el mal, uno de los maestros que tenemos dentro de la área odontológica siempre nos, nos comenta: si no puedes recrear lo que está generando el dolor, que atiendes. Si no encuentras bien la lesión, que atiendes. Entonces, eso, eso que usted comentaba es muy importante porque tenemos que determinar bien ese diagnóstico: es lo mejor, lo que deben tener todas las áreas de la medicina para poder dar el, el tratamiento adecuado. Y como usted comentaba, ¿para qué atiendo nada más la pierna si ya tal vez ya tengo un, un daño oh, en cadera o viceversa? Sí, es cierto, le voy a aliviar la molestia que tiene tal vez con un analgésico en la rodilla, en el tobillo, pero todo lo demás también genera una, una situación muy drástica que pasamos por alto, ¿no? Creo uh -huh. que un, algo muy importante que yo siempre les he dicho, hoy en día el estrés, nos está llevando uh -huh. a agravar más cosas. ¿Por qué? Increíble. Porque esa tensión que nosotros tenemos nos va a llevar a que el músculo esté más rígido. Uh -huh. Los músculos, así. desgraciadamente, al estar rígidos, se pueden fisurar, se pueden fracturar, se pueden lesionar. Se y creo, Así es, se fibrosan. Y desgraciadamente, hoy con el frío también es un, un punto sí, más. Frío, frío. Y, el y trabajo. creo que todo eso lo pasamos por alto precisamente claro. por no tener la información. Vamos a ir a un corte, pasar a este bloque y en un momento regresamos que el tema es muy, muy interesante. Vamos a un corte y regresamos.